días, soy Mariluz Crochet. Hoy quiero compartir con ustedes este modelo que le coloqué de nombre Mocasín Platinum. Entonces, para esto necesitamos un par de suelas con sus respectivas plantillas. Necesitamos dos rollos de hilo terlenca. Voy a utilizar un número 9 y voy a utilizar un gancho número 1. También necesitamos un par de cordones. Bueno, el modelo queda un vuelito aquí que se hace cuando ya se coloca, acá queda preciso. ¿Y qué es lo que hace que nos haga las arruguitas? Pues el mismo cordón, al templarlo, es el que hace que se nos hagan las arruguitas que tiene nuestro modelo original. Entonces, de esta manera les voy a enseñar a hacer este zapatico. Entonces vamos a iniciar. Yo ya tengo aquí mi suela, es una suela moderna, ya la tengo perforada a medio centímetro y ya le hice pespunte. Ya ustedes han visto en otros videos cómo se trabaja el pespunte. Quise adelantarme aquí en esta parte para ya iniciar a darle altura. Vamos a tejer aquí por cada pespunte. En este voy a tejer 1, en el siguiente tejo 2 medio puntos. En el que sigue de nuevo 1, en el siguiente 2. Así voy a dar toda esta vuelta. Vamos a hacer nuestro empate con un punto deslizado y vamos a iniciar de nuevo una segunda vuelta. Y así debo de hacer 3 vueltas. Esta es la primera y va por el lado derecho. Recuerden, lo único que va a cambiar aquí es que tejo en un pespunte un medio punto, en el siguiente 2. Entonces vamos 1, 2, 1, 2. Así voy a dar toda esta vuelta. Bueno, aquí ya llegué con la primera vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado. Damos una cadena, giramos y vamos para la segunda vuelta. Segunda vuelta hacemos lo mismo, un medio punto encima de cada uno. Al llegar aquí igual, rematamos, deslizamos, giramos para una tercera vuelta. Entonces voy a adelantar hasta la tercera vuelta para iniciar a hacer lo que es el talón. Bueno, ya terminé aquí las 3 vueltas, ya rematé. Lo que vamos a hacer ahorita es, voy a marcar 4 dedos aquí en este punto. La vuelta tercera que hice, la hice por el derecho, entonces vamos a tejer por el revés. De esta distancia me voy a regresar todo este contorno hasta llegar al lado de acá exactamente. Bueno, aquí pasamos nuestra hebra y en el punto siguiente inicio a hacer medio punto. Vamos a irnos uno encima de cada uno. Así hasta llegar acá al otro extremo. Bueno, aquí tengo un total de 108 medio puntos. Ahora vamos a hacer, vamos a saltar este que tiene la aguja y vamos a trabajar 4 deslizados. 1, 2, 3 y 4 deslizados. En total serían 5, pero como salté el que tenía la aguja, me dan 4 deslizados. Entonces aquí viene disminuir prácticamente 5 puntos. 4 deslizados y el que salté aquí para voltear. De aquí en adelante voy a tejer medio punto normalmente, uno encima de cada uno. Al llegar acá en la parte del talón, voy a hacer 2 disminuciones a los lados. Entonces voy a adelantar esta parte para enseñar aquí la disminución y explicar lo que voy a hacer acá en ese extremo. La primera disminución la voy a hacer aquí en esta parte. Salto el que
salto el que está enseguida, dejo el siguiente. Así voy a hacer hasta llegar al otro lado, hago igual una disminución y sigo tejiendo normalmente. Aquí va nuestra segunda disminución, salto este, dejo el siguiente. Salto y tejo el siguiente. Y ya tejemos normal, uno encima de cada uno. Esta sería la vuelta número 5, ¿no? Entonces, ahorita, vamos a poner mucho cuidado aquí. Aquí me faltan ya 5 puntos para llegar. Los voy a tejer de esta manera. Voy a hacer un medio punto, no lo termino, hago el segundo, no lo termino, tercero, no lo termino, cuarto, no lo termino, y este último, pero tratemos de cogerle las dos hebritas. A ver, que está como difícil esto. A ver, vamos en cuarto punto. Como este es el que se hace como deslizadito. Bueno, este me... Listo, este sería el quinto punto. Nos quedan 2, 4, 6 hebras. Vamos a enlazar y vamos a sacar grupitos de a 2. Vuelvo y enlazo, grupitos de a 2. Enlazo, grupo de a 2, enlazo, grupo de a 2, enlazo y aquí termino. Vamos a girar. Vamos donde está la aguja, vamos a tejer en el de enseguida. Y volvemos a hacer un medio punto encima de cada uno. Aquí en esta parte vemos que está un poco bolerudo, aquí. Entonces, los puntos que voy a disminuir aquí van a ser, aquí voy a hacer una disminución, otra, otra y otra. En total aquí voy a disminuir 5 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí vamos a hacer... la primera, salto este espacio, tejo en el que sigue, así sigo hasta llegar acá al talón para hacer las disminuciones que dije que iba a hacer en el talón. En el talón voy a hacer 3 a los lados y en la mitad del talón. Bueno, aquí vamos en la segunda disminución, salto este espacio, tejo el que sigue. Al llegar aquí a la mitad del talón, igual, voy a hacer una disminución. Aquí lo que estamos trabajando son medio puntos. Bueno, ya llevamos una, dos, esta sería la tercera disminución, que lo hago aquí en toda la mitad del talón, salto un espacio, tejo el siguiente. Llego al otro lado, hago la cuarta disminución y después en los laterales hago la quinta disminución. Aquí en esta parte vamos a hacer la cuarta. Aquí salto el espacio, tejo el siguiente. Ahora acá en un lateral disminuyo uno. Aquí vamos a hacer el último. Salto este, tejo el siguiente. Y aquí ya tenemos 5 disminuciones. Vamos a llegar acá a este otro lado, faltándonos 5 espacios. Vamos a hacer lo mismo que hice en el otro extremo. Bueno, aquí nos faltan nuestros 5 puntos. Vamos a hacer un medio punto, no lo terminamos. Un segundo, no lo terminamos. Tercero, no lo terminamos. Cuarto, no lo terminamos. Y quinto... no lo terminamos. Enlazamos y vamos sacando de a 2. Enlazamos 2,
Enlazamos dos. Bueno, aquí vamos a saltar el que tiene la aguja, tejemos el de enseguida y en esta vuelta vamos a hacer 4 disminuciones. Vamos a hacer una en el lateral, 2 en talón y 4 la del otro lado del lateral. Ahí hacemos 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Al llegar acá hacemos lo mismo, ¿no? Faltándonos 5 medio puntos, los vamos a trabajar sin terminar y después vamos cerrando como lo venimos haciendo acá. Bueno, aquí ya faltan 5 puntos. Estos son los que vamos a hacer sin terminar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y empezamos a enlazar y a sacar de a 12 hebritas. Al llegar aquí, giramos, vamos a saltar el que tiene la aguja y vamos a tejer el de enseguida. En esta vuelta también voy a trabajar unas disminuciones. En esta vuelta igual voy a trabajar 4 disminuciones, como lo hice en la vuelta anterior. Una disminución lateral, 2 disminuciones talón, una lateral. Entonces voy a dar esta vuelta, ya saben cómo, es solo repetir la vuelta anterior. Al llegar acá a este extremo, igual, cuento 5 medio puntos antes y los trabajo como lo hice aquí. Bueno, aquí faltando 5, ya saben lo que debemos hacer. Son 5 medio puntos que se hacen sin terminar. Después vamos sacando una hebrita y sacamos, enlazo, saco 2 hebras, enlazo 2 hebras, enlazo 2 y enlazo 2 y enlazo 2. En esta vuelta no vamos a hacer ninguna disminución en ningún lado, vamos a tejer normalmente uno encima de cada uno. En esta vuelta ya inicié aquí, la voy a hacer normal sin hacer ninguna disminución, solo voy a trabajar un punto encima de cada punto. Al llegar acá al final hacemos lo mismo, saltamos 5 y los vamos cerrando. Bueno, en esta vuelta voy a trabajar normal acá en el proceso que se hace acá al inicio y al final y voy a hacer 2 disminuciones en la parte del talón. Las vamos a hacer acá a los lados. Aquí en esta parte voy a hacer la primera disminución, salto, pego en el siguiente. En el otro extremo hago lo mismo, salto uno, pego en el siguiente y llego allá al final a terminar esta vuelta. Aquí al final ya saben lo que hacemos, en los 5 puntos que faltan trabajamos 5 medio puntos sin terminar y después los vamos cerrando con una lazada, sacamos 2 hebras, una lazada, sacamos 2 hebras, una lazada, 2 hebras, una lazada, 2 hebras y terminamos. En esta siguiente vuelta también vamos a hacer 2 disminuciones acá atrás en el talón para poder que coja la inclinación que tiene uno en el pie. En la parte de atrás tenemos una inclinación, entonces para eso es que vamos a mermar los puntos. Entonces recuerden que en esta vuelta también los voy a disminuir 2 punticos en el talón. En esta última vuelta también voy a hacer 2 disminuciones en la parte del talón y esta será mi última vuelta y me salieron, a ver, 3, 5, 7, 9, 11, esta sería la vuelta número 13. Entonces voy a llegar hacia el otro lado. Recuerden que vamos a hacer 2 disminuciones en las partes del talón. Bueno, en esta vuelta, recuerden que era la vuelta número 13, vamos a cortar el hilo
vamos a perderlo por aquí, que no nos quede alto. Vamos a rematar muy bien. Y ahorita lo que vamos a hacer es, entonces terminamos aquí por el derecho. Ahorita hemos de hacer una por el revés. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger un punto que esté aquí libre, no donde tenemos aquí trabajado, sino este que está libre. Y vamos a bordear todo esto en medio punto, para que nos queden bien definidos los punticos y así poder empezar a hacer la capellada. Entonces, aquí uno, bien, que no nos vaya a quedar ni muy apretado ni muy boleludo. Hay que tener en cuenta eso cuando estemos trabajando. Entonces, voy a hacer todo este borde en medio punto. Bueno. Aquí en este último punto lo que vamos a hacer es un punto deslizado y cortamos nuestro hilo. Bueno, aquí vamos a contar los puntos que tenemos, vamos a centrar la mitad y después vamos a buscar 11 puntos centrados. Vamos a empezar aquí y en el siguiente empiezo a hacer el primero. Vamos a hacer 11. 1, 2. Después de tener los 11 medio puntos, vamos a girar y vamos a trabajar sobre esos 11 medio puntos. Uno, dos, tres, cuatro, bueno, ya tengo los 11. Ahorita vamos a hacer con punto deslizado, pero con la hebra hacia acá adentro. Vamos a correr. Uno, dos, tres puntos deslizados, giramos el tejido, vamos a saltar dos y tejemos en el tercero. Entonces, en esta vueltica me van a salir 12 medio puntos. Al llegar al final, igual, me deslizo con 3, salto 2, tejo el siguiente y de regreso me van a salir 13. Así voy a seguir haciendo un aumento por cada vuelta hasta que tenga más o menos de 18 a 19 medio puntos. Bueno, en esta vuelta vamos a hacer un medio punto, vamos a centrar aquí 12 medio puntos. Vamos a tejer aquí 2, 3 y 4. Vamos a ver si aquí me da 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si tengo aquí 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí. Entonces 4 y 4 acá. Aquí donde voy a iniciar el punto 12, voy a hacer dos cadenetas, voy a saltarme este espacio y voy a tejer el que sigue. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago dos cadenetas
salto un espacio y en el siguiente tejo 4, 1, 2, 3 y 4. Vuelvo y hago acá mis 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Ahora en esta vuelta donde tenemos las dos cadenetas que hicimos, solo vamos a trabajar un medio punto. Entonces recuerden, 1, 2 y en el tercero vamos a pegar. ¿Qué vamos a hacer? Uno encima de cada uno y donde tengo las dos cadenetas tejemos un medio punto. Trabajé las dos cadenas para que el espacio, el huequito, quede amplio para poder pasar el cordón. Entonces recuerde, encima de las dos cadenas solo tejemos un medio punto. Así vamos a tejer hasta el otro lado. En la vuelta que sigue de aquí para acá no voy a hacer perforación. En esta vuelta les dije no voy a hacer ninguna perforación. Lo voy a hacer cada 3 vueltas. Entonces sería una, subo acá normal como lo estoy haciendo con 3, me regreso, sería la segunda. Aquí ya en la tercera es que voy a hacer de nuevo perforación. Bueno, aquí ya voy en la tercera vuelta, que es donde debo volver a hacer las perforaciones. Aquí ya marqué, pues metí un cordón como para tener en cuenta dónde es que van las perforaciones para ahorita hacer lo mismo. Entonces voy a tejer normalmente haciendo mi respectivo aumento que estoy haciendo cada vuelta, y al llegar aquí encima muy bien centrado voy a hacer de nuevo la perforación. Entonces vamos a ver si es aquí y aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo, aquí va la primera, salto 1, tejo en el de enseguida, recuerde que hago 2 cadenetas, tejo 10 medio puntos y vuelvo y hago mi perforación, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí de nuevo van 2 cadenas, 1, 2, salto en espacio y en el que sigue vuelvo a tejer. Y así voy a seguir haciendo. Termino esta vuelta, al regresar recuerden, es un medio punto encima de donde van las dos cadenetas. Y hago 1, 2, 3 vueltas, en la que sigue vuelvo y hago perforación. Entonces voy a terminar hasta aquí, ahorita en el lado de acá ya no vamos a subir con 3 medio puntos, sino que lo vamos a hacer con 2. Bueno, aquí después de la perforación ya llevo 2 vueltas, vamos a empezar ya a subir sobre esta base que tenemos, los laterales. Entonces vamos a, de aquí ya en adelante no vamos a subir con 3 medio puntos, sino que vamos a hacer solamente con 2. Giramos, saltamos el que tiene la aguja, tejemos el de seguida y así seguimos haciendo nuestro aumento, uno por cada vuelta. Y recuerden, en la tercera vuelta es que vamos a hacer de nuevo la perforación que estamos haciendo para poder pasar por ahí el cordón. Aquí en esta parte ya esta sería, ya de regreso es que vamos a hacer las perforaciones. Bueno, entonces les dije que aquí donde empezamos las inclinaciones vamos a trabajar medio punto, ya solo vamos a hacer de a 2 medio puntos para subir, giramos, saltamos el que tiene la aguja,
tejemos el de enseguida. Salto el que tiene la aguja, tejo el de enseguida. Y aquí tengo en cuenta que debo de hacer de nuevo las dos perforaciones. Dejamos en la mitad 10 puntos y hacia los lados saltamos de a uno, reemplazando ese espacio por dos cadenetas. Y vamos a buscar aquí más o menos que nos dé exacto. Sería aquí la perforación, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la perforación aquí, sí. Entonces aquí, 1, 2, salto un espacio y en el que sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De nuevo perforación, dos cadenas, salto un espacio y en el que sigue. Subo con dos medio puntos, salto el que tiene la aguja, tejo el de enseguida y me regreso con medio punto. Y donde tengo las dos cadenetas, vamos a reemplazarlo por un solo medio punto. Así voy a seguir adelantando, teniendo en cuenta de hacer las perforaciones. Voy a adelantar toda esta parte porque es el mismo procedimiento y nos deben de salir más o menos unas 8 perforaciones, de 6 a 8 perforaciones. Yo estoy trabajando un número 36. Bueno, aquí para irnos guiando cada que estoy dando las vueltas, donde hice el huequito, yo me estoy ayudando de mi cordón. Así me queda más fácil cuando esté haciendo las otras. Entonces aquí seguimos subiendo normalmente nuestra capellada hasta llegar pues más o menos a una altura. Son unos 8 espacios que me deben de salir. Bueno, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí acabo de hacer la sexta perforación. Ya voy a seguir tejiendo normal. Aquí voy a subir normal con los dos medio puntos, pero ya no voy a seguir haciendo aumentos. O sea que debo de saltar los dos puntos que hice. Uno, dos y pego en el tercero. Así voy a seguir hasta que haga las otras dos perforaciones que me faltan para completar 8. Entonces recuerden, después de la sexta perforación que hice para los cordones, ya no vamos a hacer aumentos a ningún lado. Vamos a subir normal con dos medio puntos y los vamos a saltar. Recuerden que aquí estamos subiendo con dos, pero los vamos a saltar. Uno, dos y vamos a pegar en el tercero. Aquí ya no estamos trabajando ningún tipo de aumento. Bueno, aquí ya tenemos nuestro octava perforación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por aquí vamos a pasar nuestro cordón. Ya hice una vuelta de regreso. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Ya subí aquí con dos medio puntos. No voy a hacer ningún aumento, voy a seguir trabajando igual. Estos dos los salto y tejo el siguiente. Aquí voy a dar toda la vuelta por aquí por la capellada, pero voy a seguir trabajando sobre el talón. Así voy a dar más o menos de 3 a 4 vueltas. O sea que voy a dar la vuelta aquí, sigo por el talón, la parte de acá atrás y me voy a rematar aquí. Entonces voy a adelantar un pedacito y ya les muestro. Bueno, aquí ya hice el último punto de capellada, voy a saltar acá, a este lateral y sigo tejiendo por todo el borde, cogiendo talón, normalmente un medio punto encima de cada uno. Ya la curva del talón ya la tengo,
Entonces no necesito aquí hacer más disminuciones, sino que voy a tejer con los puntos que tengo aquí. Entonces voy a acabar de dar esta vuelta y me remato aquí para regresarme por el lado del revés. Bueno, aquí ya tengo el último punto. Como ven, este fue el puntico, este de aquí, el que usé para empezar esta vuelta. Entonces aquí hay dos hebritas, de aquí me voy a pegar para rematar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir aquí, puede ser medio punto o deslizado. Uno y dos. Giramos, saltamos esos dos y trabajamos aquí en el tercero. Uno, dos y en el tercero. Vamos a empezar a hacer medio punto. Uno, dos y tres. Así me voy a regresar. Igual, dando la vuelta, talón, capellada y rematamos aquí. Recuerden, no voy a hacer ninguna disminución, ningún aumento. Todo lo voy a trabajar uno encima de cada uno. Entonces voy a voltear aquí y llego acá y remato. Bueno, aquí ya llegué, ya pasé mi aguja, aquí ya remataría. Vamos a dar, aquí ya di tres vueltas. Lo que quiero hacer ahora, en la última vuelta, es hacerle el punto cangrejo. Pasamos por el huequito de enseguida, sacamos y hacemos un medio punto. Hueco de enseguida, enlazo y cierro. Huequito 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 de enseguida, enlazo, saco y cierro. Así voy a dar toda la vuelta, tanto de talón como capellar, y ya aquí terminaría mi modelo platino. Así va quedando. Y ya terminé de dar la vueltica en punto cangrejo. Vamos a rematar muy bien. Recuerden, nos pasamos esta hebrita por varias partes para irla perdiendo y no se nos vaya a desbaratar nuestro trabajo. Aquí ya tenemos terminado nuestro modelo de platinum. Lo que hacemos es, al amarrar este cordón, va a estirar y es lo que va a hacer que se nos hagan estas arruguitas. Entonces ya puesto en el pie, ya se va a ver diferente. Recuerden que esto no es una horma, esto simplemente es un pie de exhibición y es muy delgado. Entonces aquí ya queda terminada nuestro mocasín, le coloqué yo platinum. Espero les guste, no olviden suscribirse, compartir nuestros videos y nos vemos en un próximo video. Recuerden, soy Mariluz Crochet. Y ya nos estamos acercando a los 100.000 suscriptores, entonces estoy mirando qué modelo les voy a regalar para los 100.000 suscriptores. Porque sin ustedes no habíamos podido llegar hasta tan lejos. Estoy demasiado agradecida. Bueno, un abrazo, nos vemos en un próximo video.